Buenas tardes, vamos a documentar todo este día, lo que vamos a estar haciendo. Estoy aquí con mi compadre Alan. Hola, sí, raza, ¿cómo estamos? Hoy va a ser un día de tocada, una fiesta en un bautizo, creo. ¡Pónganse abusados! Dijo mi compa de... De renovación. De renovación. Te lo miramos, a ver qué sale. Andamos corriendo ya porque ya es a las 4. Son las 3 ya, güey. Son las 3 en punto, entonces hoy ya tenemos que comer de volada y tenemos que por el yayo cambiar, ¿no? Ahorita nos vemos, pues. Vamos a llegar aquí a la casa de César. Muchos ya conocerán esta casa, ¿no? De tantas visitas que podemos tener. Vamos a cambiarnos. ¿Boleta? Ya mero es hora y ahorita nos miramos un rato. ¿Qué está haciendo, güey? Mira, pasa la barber. Un barbero. Que te vea la luz para que te vean la gente. Que me vea la gente bien. Ya mero, apúrate, güey, que ya mero. Ya es hora y es. No, es que intenta falta un cortecito. Antes de ir. Di hola, ¿qué? Estamos grabando, güey, di hola. ¿Qué? Ah, hola. Oye. ¿Qué, güey? Comida. Saluda a la raza. ¿Qué onda, gente? Saluda, Alicia, a la gente de YouTube. A las 200,000 personas que nos están viendo. Uy, sí. Nos están haciendo aquí de comer. Muchas gracias, Lizzy. Para que vean que sí nos alimentan bien. Unas ricas enchiladas. ¿Sí? ¿Enchiladas? Sí. Porque vean que sí nos consienten aquí con César. ¿Sí nos consienten con César? Consiente machín. Nos quiere machín ahí la raza. Pues ya, amigos. Vamos a hacer una copita. Comer, porque ya ahorita ya nos vamos. Se ve bien sabroso, miren. Ay, qué rico. Estamos esperando a César, su mujer, que nos hizo esta bonita comida. Qué rico, ¿no? Muchas gracias. Yo pruébalo. Yo pruebo, güey. Pruébalo. Qué delicioso. Está rico, güey. Sabroso. Mamá. Ya acabamos de comer. Vamos a... Ya no vamos a la tocada porque ya vamos tarde, pero ahorita en unos puertos llegamos, por eso me pusieron a manejar a mí. Mira, todo me colbaco. Ahorita nos vemos porque ya vamos a madres, ya es tarde. ¡Saludos, Yayo! Entremos allá y ahora sí vamos por allá. Está mi compa Yayo. Es bien tarde, ya nos habló el patrón. Viene encabronado, como siempre. Nubladito. Como somos un grupo que nos gusta experimentar cosas, vamos a tocar con esa guitarrona, mira yo. ¿Qué opinas al respecto? Pues de perdido tiene cuerdas, güey. De perdido suena, no, está chida, suena muy chingona. Es que está rara. ¿Qué marca es ese Fifon, güey? Sí. Es chida, ¿no? Ya llegó el patroncito. ¿Qué onda? ¿Qué dice la raza? Una serpiente. Es que este güey es Goody. ¿Ya quedó, güey? No, todavía le falta. Aquí está mi gente, pues ya listos para empezar a tocar en este bonito evento. Nos tocó aquí arribita en la terracita y a darle. Vamos machín. A tener nuestro pedo nosotros aparte, ¿no? Vamos a comenzar a tocar en este evento. Para César, el Monty. ¿Algo que quieras compartirnos? No sé, güey. Estoy vivo. ¿Estás contento porque estás vivo, güey? Están afinando estos güeyes. ¿Está listo? No sirve mi micro, güey. Chale, ¿qué hiciste, menú? Esa es la cara de preocupación. La cara de preocupación.
sacar este tema que está resucitando, compa. Vecino, y desde muy niño me enseñé a sembrar. Eso es atrás. ¿A ver qué? Ya. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor, que el carro huele a Christian Dior, que eres muy bonito para llorar por él? No merece que seas fiel, ni tampoco tu pelo, bebé. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor? Cuando él diciendo no eres muy bonito para llorar por él, no merece que se hace ni tampoco tu piel, bebé. Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. Luego ve que no deja ver eso brillante. No lo dejes que se apague. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en el carro tú te ves mejor, que cuando él dice adiós, no eres muy bonita para llorar por él? No merece que se hace, ni tampoco tu piel, bebé. Estamos aquí en el descanso, vamos a usar la papita porque pues ya se hambre, ¿no? Vamos a tocar en total de 4 horas, pero... pues ahí tienen los tenedores, ¿verdad? Sí, güey, gracias. Ahí se los dejo, pues. Ya está. Vamos a hacer un ratito de lo que descansamos de volada y vamos a seguir tocando. Anda, apunta la leche que está saliendo, Alan. Anda, apunta. Mira. Vamos a ir ahí a ver, ¿no? Y hace 5 minutos. Ya no sabemos dónde vamos a ir. Pero ahí para qué. Es un dilema todavía. Es un dilema todo, es un enigma. Para nada. Tengo con Pascaro. Ahí estamos. Sale, pues. Ahorita está mi compita, el anfitrión. Está tratando a toda madre, viejo. Conta la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Ya no van a bailar si se compra una botella. Ya no van a bailar si se compra una botella. Y la Chona luego busca bailador. Y la Chona luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. La hora Chona nadie te puede igualar. La hora Chona nadie te puede igualar. Traemos aquí a mi compadre Yayo. ¿Qué sé cómo viene el güey? ¿Por qué tan tristes, amigos? Ah, es que me quedé re gordo, güey. Mira. No, lo van a bajar el video, güey. Vamos aquí, vamos a cargar gas. A ver, bien cara la pinche gasolina. Pero que vamos a echar nomás 50 pesitos. No, no. ¿Entonces qué echa 200? Simón. Ay, güey, un chingo de felicina. Simón. ¿Ya son músicos o qué? Simón, compa. Muy bien, compas. Ah, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Oigan, déjenle brindar un saludo y cordial para toda la raza, compa. Mándeselo, ahí lo están viendo. Mire, compa, sabe de que acá de parte de su compa, el Alonso el Gallo, compas, cordialmente, de corazón, compa. Saludos en abundancia raudales, carnal. Eso es todo, carnal. Gracias, Ahí estamos. Cuídese. Órale, hasta luego. Así es.
¿Qué anda contigo? No puedo salir. Despídete ya de la gente. Cámara, mi yayo. Te lavo los dientes y te tapas bien, güey. Con cuidado. Bueno, cámara, tú. Pensé que era. No, me hundí. Adiós, Yayin. Cuídate, no te veas, güey. Te perdiste en la oscuridad, cabrón. Ya para terminar, ya vinimos aquí a un restaurante que se llama Pastorcito. Vemos con un camarada que se llama Choy. Vamos del grupo. ¿Tú qué vas a pedir a la gente? Un combo como de 300 tacos. Es que sí, pues acabamos un poquito ahí cansados de la toca el día de hoy, pero pues vamos a reponer pues. Se cuenta que los tacos al pastor, una tortilla, una carnita, y luego le echan cebolla, su piña, que no me gusta, y luego le echan una salsa bien clara, güey. Hasta no pica, le da un chingo de sabor. Relativamente solo, así es como que el horario. Por lo general está abierto de 24 horas. Está muy chido. Son las 1:35 de la mañana. Encontramos con colado abierto masculino. Está muy chido el servicio, 24 horas, el patrocito se lo recomendamos. Es la primera vez que nos patrocinan, no nadie nos patrocina ahorita porque ni esos lugares tenemos. ¿Estás preparando un taquito, Alan? Muchos taquitos eran. Pirrita, quesito. Déjenles explico cómo se hace esto. Burrito, un taquito de pastor. Papita, güey. ¿Semilla? Hay que quitarlo, hay que quitarlo. Se le quedan los cocos, ¿no? Digo. ¿Cómo? Solcito. Casi no pica esa salsa. ¿A mí tú qué sería? Hola. ¿Cómo se le hace, güey? A ver, del 1 al 10, güey. Pruébalo. Que los tacos los tienes que ver de aquí, güey. ¿Tres y tres, jóvenes? Ah, cabrón, no. Ah, no. ¿Ocho? Un ocho. ¿De 1 a 10? ¿Ocho? Un ocho, va. Terminamos este día bastante productivo. Fuimos a tocar, fuimos a cenar. Y ahorita vamos a la casa. Y nos vemos, ¿no? Saludos a toda la raza y para que nos sigan. Vamos a seguir subiendo videos. Y para que nos sigan allá en los Label, ahí vamos a estar pendientes. Saludos a todos.